sopa instantánea es estupenda. Bueno, pues... Fíjate, ¿eh? Un cepillo de dientes. Oye, si el bicho te pincha, a mí no me mires. Tranquilo, hombre. ¡Tira eso de una vez! Con lo mono que es, con esos pelillos. ¡Es mono! Ah, ¿quieres que te tire el tuyo también? Sí, gracias. ¿Y aquello? Se lo ha estado comiendo la señorita Geo y luego se ha ido por ahí. Vaya. Entonces, supongo que se podrá tirar ya, ¿no? Yo creo que sí. Señorita Machuseca. ¿Qué? Te regalo un cepillo. ¿Un cepillo? Ten. Pero sí, es precioso. Es horroroso. Ya veo, los mayores tienen el corazón de piedra y no saben apreciar tu belleza. Muy bien, no sé apreciarla. ¡Hala, vete, vete por ahí! ¡Venga, venga! ¡Hala, venga! Sí. Ya estoy de vuelta. ¡Hola! ¡Anda! ¿Qué pasa? Y mi tazón de sopa. ¡Ah, eso! Pues la señorita Machuseca. Pensaba tomármela con un poco de arroz. Oh, ¿entonces había salido para comprar arroz? Pues en ese caso podrías haber dejado una nota, rica. ¡Y la puse! ¿Eh? Me lo estoy comiendo. No lo tiréis. ¿Cómo quieres que veamos algo tan pequeño? Venga, chicas, vamos. Machuseca solo quería ayudar a recoger para una vez que lo hace. Oh. Guapita, eso último sobraba. De todos modos, vaya un gusto más raro echar arroz en el caldo de fideos que quedaba. ¿Qué pasa? Si tienes algo que decir, suéltalo de una vez. Tú sí que desperdicias el arroz de tu vida. ¿Que yo desperdicio el arroz de...? No entiendo nada. ¿Querrá decir que se te está pasando el arroz? ¡Ah! ¿Qué has dicho? ¡Lo has sido sin pensar! ¡Mira! ¡Un gusampillo de dientes! Oh, es perfecto, incluso con esos pelillos. ¡Por fin alguien que me comprende! Tengo otro. ¡Oh, qué mono! Es un cepillo de dientes para niños. Y aquel es para mayores. ¡Es fantástico! Señorita Geo, eres la primera que me habla así de bien. Tú sí que sabes. Bueno, tampoco es para tanto. ¿Te pasa algo? Shin-chan, ¿a ti te gusta echar arroz en el caldo de la sopa instantánea? ¡El caldo de sopa de sobre con arroz me encanta! ¿De verdad? Sí, está realmente delicioso. Tú me entiendes, eres el único con el que puedo hablar de esto. Disfrutar dos veces del caldo es de gourmets. ¿Verdad que sí? Sobre todo la sopa de fideos y pollo con arroz. O la sopa de ultrahéroe con arroz de robot Cantam. Tu amigo sí que sabes. Tú y yo somos la repera. Oh, voy a echarme a llorar. ¿Qué pasa ahora? Oh, es que antes... ¿Qué? ¿Que la señorita Machuseca ha tirado tu riquísimo caldo? Sí. Y encima ha hablado mal del caldo con arroz. ¡Y es el colmo! ¡Ah, que sí! ¡Se ha pasado! Esa mujer siempre con su capa de pota y pintada como una puerta es incapaz de comprender la sutileza del caldo con arroz. Muy bien dicho. El que se ríe de la sopa instantánea acabará llorando por la sopa instantánea, compañero. Da lástima. Mira que decir que gustarte algo tan bueno es tener gustos raros, pobre. No, pobrecilla de mí. Muy bien, pues nos vengaremos de ella. ¿Cómo? Haciendo algo maquiavélico. Ya está. Pero es terrible. En la novela que está leyendo, le hemos movido la señal para atrás. Así, sin que se dé cuenta, volverá a leer Harry las mismas Postre y la piedra fenomenal. Otra vez. Oh, Shin-chan, eres diabólico. Este es mi lado oscuro.
Shin-chan, ¿qué estás haciendo aquí? Esa señorita Yoshinaga. Shin-chan, ve a jugar fuera, que hace muy bueno, ¿vale? Sí, claro, como tú digas. Toma, esto es de parte de la señorita Matsusaka. Oh, ¿para mí? Oh, sí es. Perdona por lo de antes. ¿Preparado? ¡Venga! Señorita Matsusaka, esto... muchísimas gracias. Vamos, vamos, no es nada, mujer. Yo... perdona por todas las cosas feas que te dije. Tranquila, no le des más vueltas. También fue culpa mía, si lo piensas. Siento mucho haber dicho que estabas desperdiciando el arroz de tu vida. En realidad... ¿eh? El arroz de tu vida, aunque nadie quiera probarlo, es de la mejor calidad. Vaya, qué cosas más raras dice. Aunque me imagino que será un cumplido. Así que mi arroz es de la mejor calidad, ¿eh? ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Cómo que nadie quiere probarlo? Oh, ahora tengo que dejar el libro como estaba. ¿Qué tal? ¿Has visto a Matsusaka? Oh, sí, ya hemos hecho las paces. Anda. ¿Qué pasa? No, nada. Esto... ¿sí? Ese libro, ¿es el que antes estaba allí? Ah, sí, es que la señorita Matsusaka... ¿Qué tal ese libro? ¿Es bueno? Sí, se lo recomiendo. ¿Me deja leer dos o tres páginas y luego se lo devuelvo? ¿Cómo no? Pero no me quite el punto, ¿de acuerdo? Vaya, así que era eso. Bueno, voy a tomarme la sopa. Ten cuidado, eso engorda. No molesto más.